Buenos días, ya nos levantamos. Vamos a hacer otra vez cardio. Ahora cardio en ayunas. Por ahí anda Jackie ya al 100 haciendo su cardio en ayunas. Va empezando. Y yo también voy a hacer. Vamos a apurarnos porque hay que desayunar e irnos a Sacramento. Les voy a enseñar mi primera comida. Pollo y arroz. Ya están todos en bolsa Ziploc para que no falte nada. Ya bien medido. Son 6 onzas de pollo y una taza y media de arroz. Pues ya nada más hay que desayunar. Y aquí también va a desayunar ahorita y apurarnos porque ya se está haciendo tarde. Son las 6 de la mañana. Y hay que irnos temprano para que lleguemos temprano y no haya tráfico. Ya nos vamos a Sacramento. ¿Sí se ve? ¿Cómo se ve? Ah, sí. Sí se ve. Ya llevamos todo aquí. El joven Ismael. Acomodándonos con los huevos. Ya los llevo adelante si quieres. Aquí está Isma, ya comiendo. Hicimos una pequeña parada. Parada, me tocó de chofer. Me tocó de Uber. Nos faltan 4 horas y media todavía para llegar. No podía comer porque estaba manejando y así con la mano y al mismo tiempo manejando. Entonces mejor ya nos paramos aquí en la gasolinera para hacer mi próxima comida y ir al baño. Muy bien. Pero pues todavía falta. 4 horas y media. ¿Qué comes? Enséñanos qué comes. Pollo y arroz. Hoy comías, mi amor, porque ya sé, ¿no? Te acabaste. Comías. Yo tengo mucha hambre. Bueno, pues ahorita les grabamos un poquito de la carretera. Ya llegamos al hotel. Y Isma, ahí está, bajando todo lo que tiene que bajar. Apenas después de 7 horas de camino, 7 horas y media. Pero nos turnamos la manejada Isma y yo y llegamos pronto. Pero parece que el hotel está cerca de la competencia. O cruzando la calle o algo así. Ahorita apenas vamos a ver dónde bajamos. Para ver la habitación y todo. Este fue el del Uber. Ya, llegamos por fin. Ya llegamos. Ya, fresco. Fresco. Sí. Frescos. Cansado. ¿Cómo estás? Checando al Uber. ¿También fue escuchado? No, 7 horas manejando. Bueno, nos tornamos. Pero ya llegamos a la habitación. Y yo estoy haciendo mi comida, bueno, calentándola. Eso me va a pasar. Y Isma, así es como se mira actualmente. Uy, te ves bien grande. A ver, enséñanos de frente. Ahí. Aguas. Está súper bien. Estamos haciendo el check-in de la habitación. Enséñales. Vamos a ver la habitación. Aquí está el bañuki. Está bonito. Aquí hay un espejo enorme que obviamente Ismael va a amar. Aquí tiene como para hacer tu café y así. Siempre pues traemos cosas de la dieta. En el refri nos gustó porque está un poquito más grande de lo normal.
Bueno, siempre nos tocan muy chiquitos. Y este está poquito más grande. Tenemos todo, agua, pollo. Agua, pollo. Pollo ya hecho, pollo crudo. Manzanas, huevo. Aguas. Lechuga, espinaca. Ah, no, es espinaca, ¿no? Sí, acá, espinaca. Acá está tu aquí cereal. Aquí está cereal, muffins, más sí. Plátano. Y pues así están las dos camas. Y pues ahorita yo apenas voy a hacer mi tercera comida. Y Isma le duele la espalda. Y sí, hacer su otra comida. Estuvo largo el viaje. Pero estuvo bien. Estuvo bien. Vamos a descansar, ¿no? Más un masaje. Estamos aquí en el súper. Otra vez comprando. Comprando mermelada. Esta, Jackie compró una. Es de. Tiene. Pera, manzana y. ¿Qué más? Pera, manzana y durazno mezclados. Pero esta sin azúcar. Y la de Jackie es esta. Momentos, aparte hay un montón de cositas así. Aquí está, mira. Ah, piña, pera y manzana. Es my life, yo con azúcar. Hay como 1000 cremas de maní diferentes aquí. Eso está padre. Y aquí ya se va a llevar. ¿De cuáles? Vainilla. Esta es clásica. Ah, agarraste de. Esta ya, una vainilla y este. De maple. Y de vainilla. De vainilla. Vamos a probarlos. Para su pre-workout. Mejor te hubieras llevado uno de estos. Voy a ver eso. Ve esto, mira. ¡Oh! No, me pongo bien gorda. Vamos a llevar agua para mañana. Nada más tengo que tomar medio galón mañana viernes. Y esto, no sé si alcance para hoy todavía. Entonces mejor deja esta grande, esta chica, y llévate otra grande. Ajá. Más fácil. Muy bien. Ya, ahí vamos, con ahí las vamos. Compras. Ya casi acabamos. Ya comprando los famosos rice cake. Y tienes que llevar naturales, ¿no? Estoy buscando naturales. Pero. Ay, allá abajo hay otro. Ah, esos. Dice, sin sal. No, oh, creo que no hay. Pero estos son, por ejemplo, este es brown. Bueno, de caramelo hay. Perfecto. Caramelo de queso cheddar. Queso no te gusta tanto. Mira, estos rice cakes cubiertos de chocolate. Sí, bueno, sí. No los había visto. Pero sí, estos. Aquí hay para ponerse gordos. Y pónganse gordos. Y ahora sí, el pastel. Para la carga. Hoy se ve muy rico, ¿eh? Pero no se ve como se ve seco. Vamos a ver qué hay. No manches, Isma. Visto, ese se parece, ajá, al que compramos, sí, la vez pasada. Sí. No inventes. Visto. Es con. Ay, no, tengo mucha hambre. Me acabo de dar cuenta que tengo mucha hambre. Oh, Dios. Es que vi todo eso. Mira, aquí un muffin pequeño. También se ve bueno. Mira. Ay, no, me se ve muy rico. Chocolate alemán. German chocolate cake. Ah. Se ve muy bueno. No, se me antoja más este, ¿sabes? Bueno, pero tú te lo vas a comer. Sí.
¿Cómo estás viendo cuál está más grande? Estás enfermo. ¿Cuál te vas a llevar? Ay, papá. Ay, no, se ve muy rico. A la carga. Sé feliz. Todos piensan que yo soy la que te hace comer, pero si supieran que tú me haces comer a mí ese tipo de cosas. Es para que disfrutes. Si soy obesa es por culpa de Ismael. ¿De qué son? ¿De blueberry? Mira, Agus. ¿De qué sabor quieres, Agus? ¿De qué son los de helado? Estos son de... De canela. Canela con... Con ¿cómo se llama? Pasas. Este es de... No sé. Mira, o sea, estos son más light todavía. Light, sí. ¿Cómo son más light? No. Son los normales, originales. ¿Nos vamos a llevar todos esos? No, uno de estos, pero... Y ya encontramos el arroz. ¿Pero dónde está el que comas? Está hasta allá, amor. Este es el jazú, pero... Ah, mejor, pero no hay instantáneo. Es en 10 minutos. Bueno, no importa, a está ver, más rico. Sí, a ver cuánto se puede hacer el microondas. Sí. Ah, pues ese. Bueno. Vamos a llevarnos ese. Sí. Nos llevamos uno o dos. Uno, ¿no? Y ya terminamos el súper. Ve, tu súper. Es tuyo, todo me echa la culpa. Ese Mael lo quiere para después de la competencia de sus papas. O sea. Los probamos en Dallas. Bueno, ya que las probó, dice que están muy buenas. Y yo desde cuando que las quiere. ¿Esta es la versión limón? ¿Con limón? Ajá. ¿Sí? ¿O eran normales? Esta es creo que eran normales, hay que no, buscar las normales. Vamos a buscar las otras. Y ya. Su súper de Ismael, que son puras papas. Puras papas y puras palomitas. Ay, Ismael, respétate. Respétate. Ya, vamos al hotel porque tengo mucha hambre. Yo también ya tengo hambre. Listos, pues ya estamos de nuevo aquí en el cuarto del hotel. Vamos a comer porque ya tengo mucha hambre. Pollo, arroz y rice cakes. Estos rice cakes que acabo de comprar están muy buenos. Y por ahí anda Jackie preparando las cosas. Yo ya voy a comer, que me estoy muriendo de hambre. Por ahí anda mi papá viendo la tele. Y pues al ratito vamos a ir al gym. Vamos a buscar un gym, no sé a qué gym vamos a ir, pero necesitamos ir al gym. Mientras, a comer. Sigue entrenando un poquito de pecho, un poquito de espalda. Ya me siento bien cansado. Tan cansado con otras preparaciones, pero ya el agotamiento ya ahorita ya me pegó. Y vamos a seguir bombeando un poquito más bíceps, tríceps. Y pues aquí venimos a visitar a uno del equipo del Team Zero Gravity, se llama Rigo. Aquí anda también, nos apoyó para poder venir a este gym. Pues gracias, gracias a ti, Rigo. Y ahí anda. Ah, mira, se los presento. Sí, él les ayudó ahorita para entrar al gimnasio y también es del Zero Gravity, apoyando el talento mexicano. Sí, un orgullo mexicano. Gracias. Y ahorita vamos a seguir bombeando y ya, a la casa, a comer. Y ya, hay que seguir comiendo. Ya estamos en el hotel de nuevo, vamos a comer. Aquí tenemos, es puro pollo. 6 onzas de pollo y 2 rice cakes. No tiene nada de sal ni el pollo, nada de sodio. Y pues vamos a comer. Ahorita ya aquí va a disfrutar de su muffin. Enséñales el muffin que te vas a comer. Muffin. De blueberry.
Le va a poner mermelada. Le va a poner adentro mermelada. Ahorita se la va a preparar. Ahorita se la enseñamos. La preparación. Y pues hay que comer. Está bueno, ¿eh? Vamos a agarrar una cuchara. Esto ahí es el muffin, la preparación del muffin. Esto se llama. Y aquí. Aquí es en este momento cuando digo que esto es felicidad. Es como la película de. Enseñando. Sí, esa es la mermelada de Smookers. Sabor pera, piña y manzana. Vamos a. Sí tiene azúcar, pero ahorita se la va a comer después de entrenar. Después de entrenar, sí puedo. Su muffin inglés y mermelada. Esto se llama felicidad. Felicidad. Y esto se llama. También felicidad. Felicidad de pollo con rice cakes sin sal. Eso se llama ternura. Ternura. Todo sea por ganar. Todo sea por ganar primero. Eso se llama quiero ir a la Olimpia. ¿Qué tal sabe? ¿Sí está? Bueno. A ver, aunque sea. Aunque sea. Aunque sea, olerlo. Como hoy. Ay, ¿cuándo fue que le dijiste a tu tía? ¿Puedo oler el pan? Ayer. Me dice: oye, tía, este pan se ve muy bueno. Uno que tenía en su casa. Ajá. Y le dice: lo puedo oler, o sea, cualquier persona normal pensaría en sería que le dieron medas. Y su tía se olvidó porque dijo, ¿cómo que lo puedes oler? Es lo único que puede, Ismael. Sí, ahorita sí. Ni modo. Pues ya vamos a terminar de comer y tratar de descansar un rato. Nos dejamos chavos. Ya terminamos de comer. Nada más ya, puro pollo y rice cakes. Y aquí, por ahí anda tomando su vitamina C. Ya vamos a descansar porque mañana hay que levantarnos temprano. Es un día largo. Mañana es el meeting, la reunión con los pro. Y mañana les grabaré también todo el día y el proceso que haremos mañana de comida, de todo, pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Pues suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. Y no se pierdan esta preparación que va a estar, pues va a estar muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Pum, pum, pum.